Ya patina. Pero con qué por cada TV, güey, Pupuso nos va a hacer un experimento. No un experimento, es como algo práctico, algo como cuando estás no en un restaurante. No sirve para nada, pero como cuando estás en un restaurante y ya acabaste de comer y estás aburrido esperando que tu familia platique, vos puedes hacer algo muy interesante y algo muy bonito. Entonces, Pupuso, que te explique más al respecto. Ok, solamente yo lo uso para no pagar propinas y no quedes un poco medio jetones a los meseros. Entonces, lo único que necesitamos para esta bozada es dos palillos, que los vas a encontrar en cualquier restaurante que tenga palillos, y dos tenedores. Necesito dos. Permiso. Necesito. Ya te lo devuelvo. Vale, dale, dale. Gracias. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ok, con los dos. Yo en este caso tengo un bote de azúcar, asumo que es lo que había aquí, pero puedes usar un salero donde viene la pimienta en los restaurantes. Para que quede alto, vas a agarrar los dos tenedores y los vas a meter, entrelazar uno con el otro así. Cuando estén así, suficiente, ok, van a quedar listos, quedan como bisagra. Ok, vas a pasar uno de los palillos por en medio y lo que vas a buscar es el centro de gravedad. Pero no va a haber una explicación de qué rayo es eso porque no lo entiendo muy bien. Ok, esto queda así. Y el último palillo lo usas, lo metes en uno de los ojitos del salero. Otro vamos a ver aquí, más o menos. Ahí está, ok. Después agarras esto. Repito, el experimento no sirve para nada, pero tenemos que ir un poco cualquier puercada TV porque hoy es miércoles o martes. Martes hoy. Martes tenemos que ir un cualquier puercada y esto es lo que conseguimos. Lo logras parar aquí. Y. ¡Voilà! Repito, no sirve para nada, pero no sé por qué a los meseros les gusta ver esto en los restaurantes. Y eso es un cualquier puercada TV. Ya tenés tu tenedor. Toma. Gracias.